A un año de haber comenzado el actual periodo presidencial, los dirigentes de los partidos políticos no pierden el tiempo y ya comenzaron a anunciar sus precandidaturas para las elecciones de 2022. Algunos hasta parece que ya andan en campaña, lo cual ha generado molestias en varios sectores de la sociedad civil. En ese termómetro medimos a qué candidato del Partido Nacional proponen los estudiantes de la UNA para competir por la presidencia del país en las próximas elecciones. Tito Fura. Tito Fura. Tito Fura. Tito Fura. Tito Fura. Nadie. Tito Fura. A nadie, porque todos son ladrones. Mauricio Oliva. A ninguno. Tito Fura. Tito Fura. Tito Fura. Ninguno, incluso eliminaría el Partido Nacional. Tito Fura, Partido de la Orden. Tito Fura. A nadie. Ninguno, porque todos son corruptos. A Tito. Soy libre. Tito Fura. Tito Fura. No, ahí no hay candidato. A ninguno, la verdad, porque todos son corruptos para mí y para mi vida. Tito Fura. Tito Fura, Partido de la Orden. ¡Todos del Partido Nacional! ¡Uno basura! ¡Viva libre la Alianza! Juan Orlando Hernández. 12 años más. Ninguno. Tito Fura. Tito Fura. Nasri, Tito Fura. No pondría ninguno de ellos porque no los considero aptos. Y más que el Partido Nacional. El Partido Nacional tiene fama de mucha corrupción, ¿verdad? Como todos, pero más ellos. Yo no votaría por el Partido Nacional porque en los últimos años ellos han gobernado y no me ha gustado la forma en la que han gobernado, entonces votaría por otro candidato. Ninguno de ellos. Ninguno. Sinceramente nadie. No apoyo mucho. Ninguno. El Partido Nacional ya está dentro, lo que pasa es que está dominando a pura... Tiene atrapada la institución. Ninguno, por el hecho de que todos forman parte de la misma oligarquía que ha estado sumergiendo al país en el hoyo en que estamos. La verdad, ninguno. Se me hace un partido que es obsoleto para los intereses del pueblo. La verdad, no propondría a nadie de Partido Nacional. Todos son la misma élite que nos ha tenido hundidos en la pobreza. Ninguno me parece idóneo ni ideal y no me parece que de ese partido pueda salir alguien importante y que pueda hacer un cambio para el país. De nuestros 45 entrevistados, apenas un estudiante mencionó al actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Otro, Juan Orlando Hernández, y 20, el actual alcalde de la capital, Nasri Asfura, mejor conocido como Papi a la Orden, el cual resultó tener mayor aceptación y popularidad entre la población estudiantil. Ricardo Álvarez y otros que andan tras la guayaba ni siquiera fueron mencionados. Los 23 restantes contestaron que ninguno, mostrando el contundente rechazo de la juventud hacia el partido de la estrella solitaria.